Vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos reunimos hoy para recorrer el camino de la cruz. Caminaremos junto al Señor, bajo la mirada misericordiosa de nuestra Madre María Santísima de Itatí. Caminaremos unidos a toda la Iglesia. En este camino sinodal que estamos transitando, invitados por el Papa Francisco. Caminaremos unidos a nuestros hermanos que sufren la guerra, también a aquellas personas que sufren las consecuencias de la pandemia. Y colocaremos en las manos maternales de María a cada uno de ellos. Con esperanza, porque de la entrega en la cruz nacerá la vida nueva de los hijos de Dios. Comencemos el Vía Crucis. Perdóname, Señor, sé que
misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te di, te lastimé, perdóname, Señor. Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que de mí fui, de mí te lastimé, perdóname, Señor, soy de tu misericordia. Tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdón. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilatos volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús. Pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo!
crucifícalo. Por tercera vez les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara. Pilatos entonces soltó al que lo reclamaban y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Pilato, sabes que este condenado es inocente. Busca el modo de liberarlo, pero su corazón está dividido y al final prefiere su posición personal, su propio interés a la verdad. Jesús, ensangrentado y abatido, se niega a defenderse. Habla solo cuando es necesario. Acepta la condena injusta con una actitud de humildad. Esa misma humildad que necesitamos también nosotros en este camino sinodal que el Papa Francisco ha convocado, donde nos llama a participar en la Iglesia, caminar juntos y vivir con alegría la misión de anunciar la nueva noticia. Dios Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Enséñanos a caminar juntos. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerras. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la primera estación. Iniciamos la marcha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Por favor, la gente detrás de la Virgen Dolorosa. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea de sí, de sí, hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro.
Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Donde la historia tiene su motor secreto. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre seguridades y mis miedos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Segunda estación, cargan a Jesús con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Te cargan con el madero, pesado, áspero, pero tú no te rebelas, no rechazas ese instrumento de tortura, injusto e innoble. Lo tomas sobre ti y comienzas a caminar, llevándolo sobre los hombros. Señor Jesús, tú que has asumido la humillación y te has identificado con los débiles, te confiamos a todos los hombres y a todos los pueblos humillados, especialmente aquellos que sufren las atrocidades de la guerra. Concédeles que obtengan de ti la fuerza para poder llevar su cruz con fe y esperanza. Y a nosotros, danos un corazón que escuche y sea dócil a tu palabra. Ayúdanos a vivir
como verdaderos discípulos del camino experimentado, la gracia del encuentro, de la escucha recíproca y del discernimiento en el Espíritu. Amén. Agradecemos a las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Iniciamos la marcha avanzando hacia la próxima estación. Respetamos siempre el orden de la procesión. Respondemos juntos: ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Para renovar en nosotros la audacia y el fervor misionero. Ayúdanos, Jesús. Para que nos dispongamos a escuchar, acompañar al que camina a nuestro lado. Ayúdanos, Jesús. Para aprender a cuidar nuestra casa común. Ayúdanos, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, ven aquí, canta ya, canta ya, no te olvides. Eres tú de Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros, Señor. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuelve con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, ven aquí, canta ya, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz nosotros Él se dio. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, ven aquí, canta ya, y canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que, piensa que en la cruz, en la cruz, por nosotros Él se dio. Ven aquí, ven aquí, canta ya, canta ya,
piensa que él murió en la cruz por nosotros, se dio. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Jesús cae por agotamiento. Tiene el cuerpo ensangrentado por la flagelación, la cabeza coronada de espinas. Le faltan las fuerzas. La cruz lo aplasta contra la tierra. Han sido los pecados los que han aplastado contra la tierra al divino condenado. Han sido nuestros pecados lo que determinan el peso de la cruz que Él lleva a sus espaldas. Señor Jesús, ayúdanos porque hemos caído. Danos el coraje y la humildad para saber levantarnos, para ponernos de pie cada vez que caemos por el pecado, por el desaliento o por la realidad de los problemas que nos pesan y nos abaten. Que en este camino sinodal tengamos el valor de reconocer las propias fragilidades y tomemos la firme decisión de caminar juntos, aceptándonos mutuamente con paciencia y amor. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Iniciamos la marcha hacia la próxima estación. Respondemos, Señor, danos tu fortaleza. Señor, danos tu fortaleza. Para reconocer con humildad nuestra falta de amor al prójimo. Señor, danos tu fortaleza. Para perdonarnos entre nosotros, especialmente nuestra familia, y hacerlo con alegría. Señor, danos tu fortaleza. Para levantarnos de nuestra innumerable caída en el pecado. Señor, danos tu fortaleza. Para aceptar a los demás tal como son, con sus virtudes y defectos. Señor, danos tu fortaleza. Para fortalecer en nuestras familias la unidad. Señor, danos tu fortaleza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú conoces la dureza que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Dame nacer. Que dejo en mi corazón.
Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de Lucas. Simón los bendijo diciendo a María, su madre: mira, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Este encuentro de Jesús con María, su madre, está cargado de emoción, de lágrimas amargas. En él se expresa la fuerza invencible del amor materno, que supera todo obstáculo y sabe abrir caminos. Pero impresiona aún más la mirada solidaria de María, que comparte e infunde fuerza al Hijo. Ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. Gracias, Señor, por habernos dejado a tu madre como madre nuestra. Gracias, María, señora de Itatí, porque estás con nosotros uniéndonos como pueblo de Dios. Ayúdanos a caminar juntos en estos tiempos tan difíciles, tan llenos de violencia, de rencor, de venganza que nos toca vivir. Abrázanos con tu ternura maternal. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Iniciamos la marcha hacia la próxima estación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Respondemos todos, que tu Santa Madre interceda por nosotros. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Para avanzar juntos como una iglesia sinodal. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Para que el Papa Francisco siga guiando con sabiduría a la Iglesia. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Para que en nuestra patria el bienestar social se haga realidad para los más vulnerables. Que tu Santa Madre interceda por nosotros. Thank you.
eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande templo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión, hoy te doy mi alma, vida y corazón. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quinta estación. Simón de Cirene le ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. De la carta a los cristianos de Galacia. Lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Simón era un hombre común que de pronto se encontró con un hombre condenado a muerte que llevaba su cruz. Quizás lo obligaron un poco, no sabemos si fue por compasión o por maldad.
No sabemos si querían aliviarle o quería que llegara vivo hasta el Calvario, pero el cireneo cumplió con su tarea. Nosotros también, Señor, muchas veces sin pensarlo ni calcularlo, te hemos encontrado en nuestro camino, en las personas que necesitan una ayuda, una palabra, un consejo, una ayuda puntual de orden material, pero hemos pasado de largo, o quizás sin amor nos hemos detenido a ayudar. Señor, ayúdanos a socorrer a nuestro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos juntos. Danos la gracia de reconocer con gozo que precisamente compartiendo tu sufrimiento y los sufrimientos de este mundo, nos hacemos servidores de la salvación y que así podemos ayudar a construir tu cuerpo, la Iglesia. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación y pedimos por favor que no se adelanten a la cruz. Iniciamos la marcha. Respondemos todos, fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Para ayudar a cuantos nos necesitan, fortalécenos, Señor. Para que tengamos una apertura al diálogo con los hermanos de diversas religiones, fortalécenos, Señor. Para que abramos nuestra mente y el corazón y así poder reconocerte en cada uno de nuestros hermanos necesitados. Fortalécenos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad, muy dentro de ti, en tu corazón,
está tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Hablaré sin miedo al oído, le contaré cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Él es más que amigo para mí y él está a tu lado por las calles, caminando entre la multitud. Muchos no lo ven porque ciegos son, ciegos de ceguera espiritual, y él está tan cerca de cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí y él está tan cerca de mí, cerca de ti, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí. Sexta estación: la Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. La Verónica no solamente es una mujer con un pañuelo. La Verónica en el camino es aquella que ha escuchado el clamor de los profetas del Antiguo Testamento que invitan al pueblo de Dios a caminar juntos buscando la conversión del corazón. Solo cuando consolamos y animamos a los que sangran podemos descubrir en nuestro pañuelo el rostro de Cristo. Tranquilizar al que sufre,
es descubrir a Cristo doliente. Ayudar al que cae es levantar a Jesús caído. Escuchar al deprimido es sentir el susurro del mismo Dios. Secar las lágrimas del que llora es poner al hombro al nazareno. Hoy, como ayer, todos podemos pintar el mejor lienzo de Dios para nuestras vidas, haciendo el bien siempre. Te damos gracias, Señor, porque en el mundo existen personas capaces de secar el rostro de los demás. Danos la sensibilidad adecuada para percibir la necesidad de consuelo en nuestros hermanos y la caridad para acercarnos a aquellos que nos necesitan y brindarles nuestro apoyo. Amén. Queremos agradecer a los que prepararon esta estación y pedimos por favor que no se adelanten a la cruz. Respetamos el orden de la procesión, todos detrás de la Virgen Dolorosa. Respondemos todos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Por cuantos nos animan en nuestro caminar y compromiso cristiano. Te damos gracias, Señor. Por tantos hermanos que entregan su vida para anunciar el Evangelio. Te damos gracias, Señor. Por tu amor que nos salva. Te damos gracias, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús,
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro de los Salmos. Me rodeaban cerrando el cerco. Me rodeaban como avispas, ardiendo como el fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero en el nombre del Señor los rechacé. El Señor me ayudó. La marcha se hace cada vez más penosa. Jesús vuelve a caer. Su rostro vuelve a llenarse de tierra y nadie se preocupa de tenderle una mano amable. Solo gritos, golpes, amenazas. Una segunda caída te hace parecernos más a nosotros. Tu debilidad, llevando la carga de la cruz, te une más aún a nuestra fragilidad en el camino de nuestra vida cristiana. Señor, concédenos la gracia de vivir nuestras caídas con la mansedumbre y humildad de corazón con que tú las viviste. Mira con agrado nuestro afán de gastar la vida por ti sin cálculo y sin medida. Y sé tú la garantía de nuestro triunfo final. Enséñanos a caminar juntos como pueblo de Dios, que podamos darnos la mano unos a otros cuando sintamos desfallecer. Amén. Agradecemos la preparación de esta estación y pedimos, por favor, no se adelanten a la Virgen Dolorosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo, la traición, yo no dudo, me perdone Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano y no le tendí la mano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Solo y desahuciado, y yo de brazos cruzados. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo, la traición, yo no dudo. Me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo, amigo, me
perdone. Octava estación. Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Jesús se impresiona por el lamento de estas mujeres, pero les invita a no desgastar el corazón al verlo tan maltratado, a no ser mujeres que solo lloran, sino ser personas creyentes, con una fe firme. Pide un dolor compartido, no más lamentos, sino deseos de renacer, de mirar hacia adelante. Lloremos por nosotros mismos, si aún no creemos en ese Jesús que nos ha anunciado el reino de la salvación. Lloremos por nuestros pecados no confesados, y lloremos también por esos hombres que descargan sobre las mujeres la violencia que llevan dentro. Lloremos por las mujeres esclavizadas por el miedo y la explotación. Danos, Señor, lágrimas por nuestros pecados, que sepamos arrepentirnos de nuestro alejamiento de ti y busquemos la conversión. Danos un corazón capaz de darse cuenta de las imperfecciones, de los malos sentimientos, de aquellas cosas que hacemos y que hieren a nuestros hermanos. Que nunca seamos causa de dolor para los demás, sino más bien motivo de alegría y paz. Amén. Agradecemos a las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Pedimos a todos, por favor, respeten sus lugares detrás de la Virgen Dolorosa. Respondemos juntos: Señor, danos tu consuelo. Señor, danos tu consuelo. Cuídanos cuando sufrimos las limitaciones de nuestra condición humana. Señor, danos tu consuelo. Cuando sentimos que no es respetada la vida. Señor, danos tu consuelo. Cuando el dolor de la enfermedad nos quita la alegría de vivir. Señor, danos tu consuelo. Cuando lloramos a un ser querido que parte a la casa del Padre. Señor, danos tu consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nada es imposible para Dios, porque tengo miedo. Si nada es imposible para Dios, porque tengo miedo. Si nada es imposible para Dios, porque tengo miedo.
si nada es imposible para Dios. Porque tengo duda, si nada es imposible para Dios. Porque tengo duda, si nada es imposible para Dios. Porque tengo duda, si nada es imposible para Dios. Porque tengo duda, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Hiciste hombre, porque nada es imposible para Dios. Te hiciste hombre, porque nada es imposible para Dios. Tú estás entre nosotros, nada es imposible para Dios. Tú estás entre nosotros, si nada es imposible para Dios. Enséñame a amar, porque nada es imposible para Dios. Enséñame a amar, porque nada es imposible para Dios. Enséñame a perdonar, nada es imposible para Dios. Enséñame a perdonar, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, si nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, si nada es imposible para Dios. Porque tengo dudas, si nada es imposible para Dios. Porque tengo dudas, si nada es imposible para Dios. Porque tengo dudas, si nada es imposible para Dios. Porque tengo dudas, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, si nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, si nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, si nada es imposible para Dios. Porque tengo miedo, si nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Enséñame a amar, porque nada es imposible para Dios. Enséñame a amar, porque nada es imposible para Dios. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para Dios. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. De la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Por tercera vez,
Jesús cae bajo la cruz cargando con nuestros pecados y por tercera vez intenta alzarse con todas las fuerzas que le quedan para proseguir el camino hacia la Gólgota, evitando dejarse aplastar y sucumbir a la tentación. Sus caídas animan a su iglesia. La iglesia camina con Cristo, por medio de Cristo y en Cristo. La iglesia está llamada a servir sobre las huellas de su Señor hasta que Él vuelva. Señor Jesús, la iglesia, nacida de tu costado abierto, está oprimida bajo la cruz de las divisiones que alejan a los cristianos unos de otros. Frente a las divisiones a las que nos enfrentamos, concédenos sabiduría y humildad para avanzar por el camino de la unidad. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación y también pedimos, por favor, no adelantarse a la Virgen Dolorosa. Respondemos, fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Para crecer en la vida de oración. Fortalécenos, Señor. Para que aprendamos a escucharnos con respeto. Fortalécenos, Señor. Para trabajar por la paz y la unidad. Fortalécenos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Soy fiel en lo poco, Él me confiará más.
guiará. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, y se dijeron: no la rompamos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie. No es más que un marginado, despreciado por todos. Jesús asume una nueva vez la situación del hombre caído, pasando vergüenza por tanta desvergüenza. Señor Jesús, concédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida que nos despojan y nos dejan desnudos, y concédenos revestirnos del hombre nuevo de nuestro bautismo, para anunciar la buena noticia, proclamando que eres el único Dios verdadero que guía la historia. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Solicitamos que mantengan sus lugares, por favor. Respondemos juntos: ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Para saber escuchar la voz de Dios en nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor. Para que movilice a la iglesia sinodal a abrir sus puertas para aceptar a todos. Ilumínanos, Señor. Para que podamos llevar a todas partes la luz y la alegría del Evangelio. Ilumínanos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestros días, perdonas nuestros pecados, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
cuando todo está oscuro, cuando piensas que nadie te quiere, piensa que existe alguien que te ama de verdad. Piensa que alguien te quiere, que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Cuando creas que la vida se te hace imposible, cuando existan barreras que no te dejen amar, piensa que alguien te quiere, que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es que piensa que alguien te quiere, que contigo siempre está. Piensa que quien te ama, piensa que quien te ama es Jesús. Es Jesús. Cuando todo está oscuro, cuando piensas que nadie te quiere, piensa que existe alguien que te ama de verdad. Piensa que quien te ama es Jesús. Cuando creas que la vida se te hace imposible, cuando existan barreras que no te dejen amar, piensa que quien te ama es Jesús. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama, piensa que quien te ama es Jesús. Es Jesús. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Evangelio según San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Te clavaron en la cruz y dejaste que lo hicieran. Mirándote, sabemos que nuestras manos tienen que estar abiertas. Mirándote, sabemos que nuestros pies no tienen que dejar la cruz, sino que debemos aceptarla y vivirla con amor. Tú,
has dicho que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por ti y por el Evangelio la salvará. Señor Jesús, crucificado en todos los calvarios del mundo, al lado de todos los que viven crucificados a la droga, al consumismo, a la precariedad del futuro incierto, a la guerra, a todas las cruces posibles, ayúdanos a vivir el sufrimiento como puerta de esperanza, que eres tú. Que nuestra mano nunca sea para clavar, sino siempre para acercar, consolar y acompañar. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Caminar juntos es el camino constitutivo de la Iglesia, enseña el Papa Francisco. La condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida de este tiempo herido. Solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral y adecuarla a la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Solo así podremos afrontar la complejidad de este tiempo, agradecidos por el recorrido realizado y decididos a continuarlo con alegría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Yeah.
Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio San Lucas. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por el medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ante la muerte de Jesús, el silencio se impone. No hay ya nada que decir, ni tampoco nada que explicar. Las palabras no alcanzan a expresar la infinita grandeza de este momento. Jesús muerto en la cruz es la imagen clara y viva del amor infinito de Dios por nosotros. Un amor que supera todas nuestras expectativas. Cristo Jesús, te contemplamos con la gratitud de los que saben perdonados por ti, porque dijiste: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ayúdanos a no crucificarte de nuevo. Perdona los pecados personales y sociales. Perdona tantas atrocidades de nuestra historia antigua y reciente. Perdona porque hoy te seguimos matando en tantos hermanos. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la preparación de esta estación. Respondemos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Haz que los cristianos alcancemos la unidad. Señor, ten piedad. Ilumina con tu espíritu nuestro camino sinodal. Señor, ten piedad. Multiplica las vocaciones en la iglesia. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras aquí. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo,
no sé bien lo que me dices, aunque a veces ni me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, y aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Decimotercera estación. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio San Lucas. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Todo se ha cumplido y no nos queda sino recibir, ayudando a María, el cuerpo de Jesús. Su misión ha sido cumplida, la obediencia llevada hasta el extremo, la cruz alzada, el cuerpo traspasado, los ojos cerrados, la sangre congelada. Es la hora de recoger la fruta que ha sido exprimida. No hay mayor grandeza que la vida ofrecida. No hay mayor testimonio que el morir para que otros tengan vida. Cristo Jesús, impregna nuestros corazones con tu presencia, para que no sepamos otra cosa más que hablar de tu amor, de tu palabra, de tu presencia misericordiosa en nuestro medio. Amén. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de esta estación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que era cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo al pequeño entre los doctores, hablaba en el templo. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz. El Dios de los hombres se llama Jesús. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como el Nazareno, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Decimocuarta estación. El cuerpo de Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio San Lucas. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo, se hace cargo de él y lo pone en el sepulcro, en un jardín que recuerda el de la creación. Jesús se deja enterrar como se dejó crucificar, con el mismo abandono, completamente entregado en las manos de los hombres y perfectamente unido a ellos. La piedra puesta a la entrada de la tumba será removida y una nueva vida surgirá. Señor Jesús, que nuestra esperanza sea más fuerte que nuestros miedos, que nuestros deseos de resurrección sean más grandes que nuestros miedos a morir. Que aprendamos a asumir tantas realidades dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida. Enséñanos a velar junto a tu madre y a las mujeres que te acompañaron en el Calvario en espera de tu resurrección, que es para nosotros faro de esperanza, de alegría, de vida nueva, de fraternidad y de comunión. Rezamos juntos y pidamos por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, algunos avisos para mañana. Mañana a las 8 de la mañana tenemos la procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores alrededor de la plaza. Estamos todos invitados para contemplar los dolores de la Virgen durante la procesión. A la tarde, a las 18 horas, vamos a tener una representación acá frente de la Basílica, que va a ser la representación de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A las 21 horas vamos a tener la misa de la Vigilia Pascual, que es una misa muy importante y que ningún cristiano católico se tiene que perder, porque es la misa madre que vamos a celebrar, la misa más importante del año, si Dios y la Virgen, mañana a las 21 horas. También aprovecho Basílica, agradecer a todos, desde los niños hasta las personas adultas. A todos, muchísimas gracias. Y ahora le voy a dar el micrófono al padre Guillermo. Él nos va a dar un pensamiento y después vamos a dar la bendición juntos. Porque parecía que comenzaba como un momento de oración en este tiempo de Cuaresma, esta Semana Santa. Termina siendo un punto emotivo de encuentro entre Dios y su pueblo y de su pueblo con su Dios. Esta emotividad la veía reflejada en el rostro de cada una de las personas que nos acompañaron a lo largo de este Via Crucis, en las madres, en las personas mayores, en nuestros jóvenes, nuestros niños, en todas las personas que han estado acompañando al Señor en este día tan especial. Me quedaba con la imagen de las últimas tres estaciones, donde parece que todo termina aquí, pero no, esto continúa mañana. Mañana la Iglesia cristiana va a vivir un momento hermoso, muy lindo, donde vamos a acompañar a Jesús y resucitar junto a Él una vez más. Desde ya, muchas gracias. No solo que Dios se ha involucrado con su pueblo se ha involucrado con Dios. Su pueblo ha participado de la pasión de Jesús. Ahora sí, con el padre Derli, vamos a disponernos a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Son y comienza a lavar el gozo del Señor, todo sobre la tierra.
Si el cielo habló, si sé que está lleno.